En esta tarde, las palabras. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Estamos el día de hoy de manteles largos, porque hoy tenemos a nuestra presidenta de la República electa con nosotros, la doctora Claudia Sheinbaum. Presidenta, presidenta, presidenta. ¡Qué alegría estar el día de hoy! Estamos contentas, contentos, porque hace unos días la Ciudad de México y el país entero decidieron que su corazón seguirá latiendo a la izquierda. Y este domingo, 2 de junio, fuimos convocados para hacer historia y cumplimos. Podemos sentirnos orgullosas y orgullosos porque impedimos el avance de la derecha y los retrocesos en los derechos de las mexicanas y mexicanos. Compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos, quiero informarles que el día de hoy he recibido de parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México la constancia de mayoría. Como ganadora de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2024-2030. Este acto confirma la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Ganamos. Ganamos contundentemente. Y ustedes son los protagonistas de esta nueva hazaña. Ustedes son los que llevaron a cabo esta responsabilidad histórica. El pueblo, las y los ciudadanos son dueños de su futuro. Por mandato popular tendremos a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, será la presidenta y construirá el segundo piso de la transformación del país. Con cerca de 36 millones de votos en favor de nuestra presidenta, México le dice sí, sí a la transformación, que continúe la transformación. México le dice sí a la honestidad, sí a la seguridad y sí a la construcción de paz. ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva el presidente López Obrador! Y aquí, en la Ciudad de México, hemos ganado por más de 700 mil votos de diferencia. Con el respaldo de 2,888,000 personas, ciudadanas, ciudadanos,
que decidieron votar para que continúe la transformación en la Ciudad de México. Esta ciudad nuevamente confirma su firme vocación democrática, su deseo por seguir siendo la ciudad de los derechos y libertades. Y este enorme triunfo se lo debemos a las ciudadanas y ciudadanos de Miguel Hidalgo, con Miguel Torruco a la cabeza, Benito Juárez, con Leti Varela, con Cuajimalpa, con Gustavo Mendoza, Cuauhtémoc, con Katy Monreal. Y seguimos y acompañamos la defensa jurídica de las alcaldías que acabo de mencionar. Asimismo, aquí tenemos el triunfo de la alcaldía Magdalena Contreras con Fernando Mercado, de Xochimilco con la compañera Circe Camacho, Iztacalco con Lulú Paz, Tláhuac con Berenice Hernández, Venustiano Carranza con Evelyn Parra, Azcapotzalco con la compañera Nancy Núñez, Milpalta con Octavio Rivero, Tlalpan con Gaby Osorio, Álvaro Obregón con Javier López Casarín, Gustavo Amadero con Giancarlo Lozano, Iztapalapa con Aleida Alavés. Y Coyoacán con Jana de la Madrid. Nuestro movimiento ganó en 11 de 16 alcaldías. Y seguimos luchando, como decía, en 3. Y logramos la victoria de 28 de los 33 distritos locales. Que se pongan de pie nuestros candidatos, hoy diputados locales electos. 19. Ganamos 19 distritos federales de 22. Un aplauso. Ganamos el Senado con nuestro querido compañero Omar García Harfuch y nuestra compañera Ernestina Godoy. Así que la ciudad cumplió su deber patriótico de evitar retrocesos y decidió que se hiciera realidad la ciudad de las utopías. Ganamos porque siempre hemos estado del lado correcto de la historia. Y haber ganado es el mejor homenaje a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí es un honor luchar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. Es un honor
pactar con Obrador. Vamos a continuar con su legado del mejor presidente que ha tenido este país. Él representa el inicio de una historia que vamos a seguir construyendo juntos. Y así, desde Morena, desde este gran movimiento, saludamos a todas y todos ustedes. Nuestro partido es el instrumento del pueblo para consolidar la transformación. Y Morena es de la gente, no de los dirigentes. ¡Que viva Morena! Y quiero el día de hoy agradecer a ustedes, a la militancia, a los brigadistas, a los promotores voluntarios. Quiero agradecer a las organizaciones sociales, a los movimientos populares, a las compañeras y compañeros que de manera voluntaria, desde distintas trincheras, salieron a defender la transformación. Quiero decirles que ustedes son cuerpo y el corazón de nuestro movimiento. Ustedes que salieron a las calles a tocar la puerta de la gente y tocaron el corazón de la población. A ustedes que fueron casa por casa, con lluvia y sobre todo con mucho calor. Pero el amor a la transformación rebasó cualquier situación. Ustedes son el ejército que nos ayuda a hacer realidad la revolución de las conciencias. Así que quiero darles un gran abrazo. Y quiero decirles que la lucha continúa, que es tan importante el papel de ustedes que no nos podemos quedar así nomás. Así que vamos a continuar con la gran labor que ustedes han hecho y que han puesto un ejemplo. Quiero saludar entonces, felicitar a la estructura de promoción del voto de Morena. Quiero saludar a la estructura de defensa del voto, la estructura electoral. Démosle un fuerte aplauso. Y quiero saludar, como dijimos, a todas y todos que salieron a hacer historia. Y quiero decirles también que el mandato popular de esta elección es a favor de seguir impulsando el proyecto que inició Andrés Manuel López Obrador desde el 2018. Pero también la población de esta ciudad votó a favor de que el legado de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México continúe. Esos son los mandatos que tenemos en esta gran ciudad. Cerrar diciéndoles a todas y todos que vamos a construir un gobierno honesto y austero. Cero lujos,
para la alta burocracia del gobierno, que vamos a promover los programas sociales universales, transparentes y objetivos. Nada de programas clientelares y discrecionales. Vamos a hacer política social al estilo de la Cuarta Transformación. Programas que se conviertan en derechos. Y vamos a gobernar combatiendo todas las desigualdades territoriales, económicas, sociales y de género. Vamos a hacer un gobierno feminista con todas sus letras. Vamos a hacer un gobierno que haga justicia a las mujeres de esta gran ciudad. Vamos a hacer un gobierno con más seguridad y construcción de paz. Y vamos a apoyar y hacer que se vuelvan protagonistas de su historia a los jóvenes de la Ciudad de México. ¡Vivan los jóvenes de la Ciudad de México! Vamos a gobernar garantizando la estabilidad económica, generando crecimiento y prosperidad compartida para la Ciudad de México. Una ciudad que vamos a trabajar intensamente para lograr que tenga cero discriminación. Una ciudad que apoye la diversidad de su población. Una ciudad que levante la bandera de la diversidad sexual. Una ciudad que apoye a sus pueblos originarios. Una ciudad que se convierta en la más defensora de los derechos humanos. Una ciudad que cuide del bienestar animal. Una ciudad que le apueste a la cultura y a la ciencia y la tecnología. Una ciudad que logre que ningún joven se quede excluido de estudiar preparatoria o universidad. Una ciudad democrática que construya el cuarto nivel de gobierno en la Ciudad de México. El poder del pueblo, las consultas públicas y el acompañamiento de la ciudadanía en toda decisión importante de gobierno. Y vamos a cumplir los principios de la Cuarta Transformación. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Sabemos que del gobierno que hagamos dependerá el futuro. Que la población no nos ha dado un cheque en blanco. Que la población exige resultados y cumplimiento de compromisos. Y sabemos también que vamos a gobernar de la mano de los alcaldes y alcaldesas electos en esta gran jornada electoral. Vamos a gobernar de la mano para que esta ciudad siga siendo el corazón de la Cuarta Transformación. Hay mucho que hacer, mucho que caminar, y voy a regresar a todas las colonias que caminamos juntos. Y voy a regresar para hablar con la gente.
voy a regresar a los pueblos originarios a construir los planes de justicia para los pueblos originarios. Y vamos a construir con todas las compañeras y compañeros de los movimientos sociales y populares espacios que nos permitan escuchar, construir juntos la política pública de esta ciudad. Así que tenemos mucho trabajo y a partir de hoy, manos a la obra, a construir la ciudad que soñamos, hacer de esta ciudad la utopía que queremos hacer realidad. Así que, compañeras y compañeros, un fuerte abrazo, un agradecimiento y el trabajo no termina. Continuamos con todas y todos ustedes. Para nosotros es un honor que Claudia Sheinbaum esté el día de hoy aquí con ustedes. Muchísimas gracias. ¡Que viva la Ciudad de México! No vamos a fallar, no vamos a defraudar y vamos a continuar hasta lograr que los compromisos y las utopías se conviertan en realidad. ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Claudia Sheinbaum! Gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Primero, quiero felicitar y además me siento muy orgullosa de que la próxima jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, sea una mujer excepcional como lo es Clara. Quiero no solo felicitarle a ella, sino a todas y a todos ustedes, coordinadores territoriales, brigadistas, la estructura de defensa del voto. Realmente, el trabajo que hicieron es espectacular. Caminaron, no importa la temperatura, si fue de sol, de día, de noche. ¿Quién hizo la revolución de las conciencias? Las y los coordinadores territoriales. ¿Quién vio a cada vecino y vecina de la ciudad? Los coordinadores territoriales. Este es nuestro movimiento. Siempre dijimos, lo dijo el presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y lo que ocurrió en la ciudad y en todo el país fue caminar durante estos 6 años,
con el mejor presidente que ha habido en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo caminar casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio, colonia por colonia. Gracias de verdad, compañeros, compañeras. Sin ustedes no estaríamos ni Clara ni su servidora aquí. ¡Es su trabajo! ¡Las queremos, los queremos! Queremos también al pueblo de la Ciudad de México que salió a votar el domingo 2 de junio a reconocer y a defender los logros de la cuarta transformación de la vida pública en la ciudad y en el país. Y salió también entusiasmado, entusiasmadas a construir esta nueva etapa para la ciudad y para nuestro país. Siempre dije que teníamos principios, que teníamos causas, que nosotros somos parte del humanismo mexicano, que nosotros caminamos con el principio primero los pobres, que caminamos con el principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Lo dijimos en campaña y estoy segura que son los principios de gobierno de Clara Brugada, jefa de gobierno electa, y van a ser los principios que vamos a encabezar con el próximo gobierno. Por eso hablamos de la continuidad de la cuarta transformación. Aquí en la ciudad, como en el país, hay que decirlo, la honestidad derrotó a la calumnia y a la corrupción. Los derechos, la defensa de los derechos del pueblo de México, le ganaron a los privilegios. La democracia venció a la intolerancia y el humanismo mexicano venció a la intolerancia en el país. Debemos sentirnos muy orgullosos de este gran triunfo y al mismo tiempo ser responsables con todas y con todos. Yo aquí quiero refrendar los compromisos que hice en las 16 alcaldías. Vamos a ayudar a Clara principalmente en tres temas o cuatro temas. El primero, a la movilidad. Vamos a ayudarle en la construcción de los cablebuses, del apoyo al metro. Y su conectividad con la zona metropolitana del Valle de México. Segundo, le vamos a ayudar a Clara, igual que a la maestra Delfina Gómez, con el abastecimiento de agua potable. Con un programa integral, sustentable, para que cada ciudadano, cada familia, cada ciudadana tenga acceso al agua potable. Tercero, a seguir fortaleciendo el sistema de salud de la Ciudad de México con el IMSS Bienestar. Y cuarto, vamos a seguir apoyando con la seguridad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. Así que si Clara nos lo permite,
pues empezamos ya a trabajar conjuntamente con el equipo que ella nombre para ponernos a trabajar y que a partir del 1 de octubre sea uno de los, sean de los programas que encabecemos en la zona metropolitana del Valle de México conjuntamente. Decirles a todos y a todas que llevamos en el corazón, en la mente y en nuestra historia los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de la Ciudad de México ni al pueblo de México. ¡Que viva Clara Brugada! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Presidenta! Un agradecimiento y reconocimiento a Tomás Pliego, coordinador de la estructura. Y agradecer también y reconocer a Sebastián. Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la Ciudad de México. A Citlali Hernández, secretaria general de Morena a nivel nacional.